Buenos días, Don Yeyo. Buenos días, magistrado. ¿Cómo está usted? Bien, gracias, señor. Está muy bonito hoy. Sí. Elegante. Sí, a Dios le gustan la gente positiva. Amén. El negativo puede estar rodeado de oro, de dinero, de mansiones. Y siempre está negativo. Entonces ese no es rico nada. Es pobre porque espiritualmente no vive lo que son las cosas espirituales. Sí, muchas personas creen que el ser rico es tener dinero. No, no. Eso a veces hay personas que son millonarias económicamente y son pobres. Decía un amigo mío, son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Es dinero, sí. El Papa Francisco dice que esa gente que le gusta el lujo, los carros, la vanidad, hay que ver qué hay en su corazón. Así es. Y que esa gente ni sean políticos, no es bueno que sean políticos, ni sean seminaristas, ni sean nada, porque son gente que tienen un problema, una laguna grande en su corazón. Muy bien, como de costumbre, ¿verdad? Así es. Vamos a elevarle una plegaria al Señor para que en estas Navidades que se aproxima, el Señor nos colme de bendiciones, nos dé mucha paz y sobre todo, ¿verdad?, celebrar el acontecimiento más grande, uno de los acontecimientos más grandes que tiene el mundo, que es precisamente el nacimiento del niño Jesús, cosa que se ha perdido esa tradición. Y tenemos, ¿verdad?, o sea, todos nosotros los que vivimos, ¿verdad?, en esta tierra, tenemos que darle sentido a lo que es la Navidad. Así es. Por eso nos vamos a poner en una actitud de oración y le vamos a pedir al Señor: oh mi buen Jesús, gracias Señor por darnos, Señor, la vida. Gracias Padre porque nos diste un nuevo día donde podemos ver nuestros seres queridos. Es una bendición tuya, Señor, vivir y amanecer vivo, valga la redundancia, Padre. Padre, bendice a cada uno de nosotros. Bendice a los que laboran en esta empresa. Bendice a todos los que nos están observando y los que no nos están observando también. Señor, que en esta Navidad que se aproxima, danos, Señor, la fuerza necesaria, primero para verla y segundo para disfrutar también en un ambiente de paz y de tranquilidad el sentido de la Navidad, que es precisamente el nacimiento del niño Jesús. Todo esto, Señor, te lo vamos a pedir en el nombre de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien. Bien, ¿qué otra gracia? Nos vamos a unos pequeños comerciales para entonces proseguir con los demás segmentos del programa. El licenciado Manuel Cuevas, Procurador Fiscal Adjunto de Santiago, presentó su libro Incidentes en el Código Procesal Penal Dominicano y su Aplicación General. La segunda edición actualizada es didácticamente comprensible y una referencia de fácil búsqueda. Recoge la mayoría de los incidentes que se pueden presentar en las diferentes etapas del Código Procesal Penal. La puesta en circulación de la obra fue coordinada y dirigida por el Comisionado Dominicano de Cultura en Estados Unidos, con sede en Nueva York. Incidentes del Código Procesal Penal Dominicano y su Aplicación General está a la venta en las principales librerías del país. Para más información, 809-376-1826 y 809-295-5681. Todos tenemos el valor más preciado que puede tener humano alguno, la vida. Y como tal hay que valorarla, preservarla, cuidarla. Día a día observamos con firmeza y percibimos que nuestro sentido de equidad eleva las garantías de nuestras atenciones. Altura, avance, espíritu de servicio, expectativas. Con nosotros encontrarás la excelencia
al alcance de todos. Unión Médica del Norte. Líderes en salud. Bien, hoy vamos a hablar acerca de lo que es la Navidad, dar una pequeña historia, evolución histórica del significado de lo que es la Navidad. Y vamos a empezar, don Yeyo, que dentro de los acontecimientos más importantes que tiene la Iglesia Católica, hay tres acontecimientos importantes que tiene la Iglesia Católica, que es el nacimiento de Jesús, el día de Pentecostés y la fiesta de resurrección de la Pascua. Este, el que está por llegar, que es el nacimiento de Jesús, donde se celebra precisamente, según la tradición, es el 25 de diciembre de cada año, que no es el 24 ni el 26, sino el 25 de diciembre de cada año. La Navidad se remonta desde tiempo histórico. Vemos que en cada pueblo donde se celebra lo que es la Navidad, hay una pequeña variación en lo que es la idiosincrasia de cada pueblo. Por ejemplo, en nuestro país se celebra la Navidad, y también en los países de Latinoamérica, precisamente el 25 de diciembre. Entonces, ¿qué resulta? Que la noche previa es la noche del 24 de diciembre, esa es la noche buena, esperando la llegada del Mesías, esperando la llegada de Jesús. Entonces, por eso dice noche buena, esperar la llegada de Jesús. En ese sentido, pues, lo que el pueblo dominicano, pues, se celebra es en familia, reunirse en familia, que eso es lo más vital, donde van a compartir los padres, si están vivos, y los hijos, ¿verdad?, en primer lugar. De ahí se agrega entonces lo que son las esposas de los hijos, y los demás componentes que tiene la familia. Y en esa fiesta, pues, hay siempre los aguinaldos, que son muy populares, en la fiesta de Navidad. Hay algo que se ha perdido, lo que es la tradición, pero que también en cada pueblo hacen que cada viernes, de eso de las 5 de la mañana, se reúne un grupo de personas a tocar cantos de la Navidad, y todo el vecindario, todos los vecinos se despiertan a las 5 de la mañana a celebrar lo que es la Navidad en un ambiente sano. Es una de las épocas más hermosas que, bueno, desde el punto de vista, hay otra persona que no le gusta la Navidad porque quizá le trae algún recuerdo. Pero a mí personalmente, a mí me encanta la Navidad, porque es el tiempo donde se reúne, es el tiempo donde puede ser que usted y yo estemos laborando por un espacio de un año, y se saca como ese momentito para celebrar la unión, la paz entre todos los seres humanos. Sí, por eso se dice Navidad, tiempo de paz, tiempo de perdón, tiempo de encuentro. Y la tradición en nuestro país de la Navidad, bueno, yo recuerdo, y había que hablar de lo que uno vivió, que nuestros padres nos decían ya en diciembre y noviembre, tienen que portarse bien para que el niño Jesús, porque en el nombre del niño Jesús, ellos compraban esos juguetes. Sin embargo, uno vivía con la creencia de que el niño Jesús venía, él personalmente, y se lo ponía debajo de la cama, en un rincón de la casa, ¿no? Entonces, nuestros padres nos mantuvieron por mucho tiempo. Yo, grandísimo, todavía esperaba el niño Jesús y los Reyes Magos.
yo salí a recoger hierba, salí a recoger, a buscar, a reunir 2 centavos para comprar un cigarro. Había unos cigarros a 2 centavos. Sí. Y un vaso de agua. Eso era para que los camellos se comieran la hierba, los reyes magos se fumaran sus cigarros y se tomara el agua los camellos también. O los reyes magos, no sé cuál, a quién le tocaba. Y uno se acostaba con esa fe, pero teníamos la creencia de que era lo que pedíamos. Y no era así, porque si, por ejemplo, mi familia, mis hermanos, que fuimos 14 hermanos, y los más grandes ya estaban casados y se ganaron su boronita y se iban a disfrutar por otro lado, pero los más pequeños, que esperábamos en la casa algo, pues nos teníamos que quedar ahí. Y el padre de, o los padres de nosotros, que eran muy pobres económicamente, porque espiritualmente fueron una gente con una fe cristiana muy grande. Entonces, a veces nos daban como señales, pero uno no lo creía, porque como era el niño Jesús que venía, nos decían, bueno, tal vez el niño Jesús no pase, ni los reyes magos por aquí, porque por aquí está lloviendo y hay muchos problemas. Sí, sí, pero lo vamos a poner porque queremos que nos regale. Yo nunca pude obtener lo que pedía, porque eran muy pobres. Mi papá me regalaba un revolvito de mito, de uno de hojelata, que eran a 15 centavos, y le daban 2 rollitos de mito, ¿no? De la pólvora esa para... ¿Usted sabe qué? Que es cierto, mire, mi hijo Manuel, nosotros lo llevamos en el monumento, hay todavía la celebración de la Navidad, y mi hijo va con esa ilusión a saludar a Santa, le abre los brazos y le dice, Santa, oye, pero a mí me dio risa de la forma como él lo hace, con esa, ¿cómo que se dice? Esa inocencia. Esa inocencia, exacto. ¿Qué resulta? Que él le dice a Santa, él, oye lo que le dice, Santa, yo quiero que tú me regales una bicicleta. Digo yo, señora, para la verdad de que le enseño. Porque esa es la tradición de que del pueblo dominicano. Entonces él piensa que es Santa, o sea, que se la va a regalar. Sí. Y que Santa y se la va a dejar el día de la Navidad, que es amanecer 25 de diciembre. Entonces, ¿qué resulta? ¿Qué resulta? Que muchas veces esa inocencia hace que después, cuando uno sea mayor, como que despierte, se ven acá. Pero no era Santa, sino eran mis padres. Y en virtud de esa creencia, porque eso viene desde tiempos antiguos. Sí, sí, sí. Que Santa es que le dejaba a uno. Pero no es Santa, son los padres. A veces el padrino o cualquier otra persona ha llegado a la familia que le da un obsequio a un hijo o a un ser querido. También en este tiempo... a veces como que nos apartamos de lo que es el sentido de lo que es la Navidad, y lo que se hace un poco más comercial, y no vivir lo que es realmente, que es el nacimiento del niño Jesús. Usted ve que muchas de las casas en la República Dominicana, incluyendo la mía, siempre está el arbolito de Navidad, y abajo están los Reyes Magos. Está donde nació Jesús, que fue un pesebre. Eso de que Jesús nació un pesebre, eso enseña a nosotros lo que es la humildad. Sí. Enseñarnos de que Jesús nació, oye, en un pesebre, porque en el pesebre nacen ¿quiénes? Los animales. Los animales, las ovejas. Las ovejas, exactamente. Pero el mensaje es claro, pero la gente o el mismo medio se ha encargado de distorsionarlo. Porque, ¿qué es lo que está presentando en ese momento la Sagrada Escritura con eso? Que Jesús, su riqueza no consistía en tener cosas de lujo. Su humildad fue grande desde que nació. Fíjense que después de él predicar, decir la verdad como profeta, como hijo de Dios, le lavaba los pies a los apóstoles. O sea, que el niño Jesús, el mensaje era, mi verdadera grandeza no es material, es espiritual.
y es lo que debemos propagar. Y la tradición se ha perdido por eso, porque la gente desconoce realmente cuál fue el engranaje y cuál era el mensaje de eso. Hay que olvidarse de que ahora andan unas religiones por ahí diciendo, no, que Jesucristo, que creemos que no nació el 25 de diciembre. Mira, Dios no es bruto ni rencoroso. Exacto. Todo lo que sea en alabanza a Él, en honor a Él, ¿no? Porque a Él es que debemos humillarnos. Él le dice amén. O si no, no hiciera tanto milagro a través de la Iglesia Católica. Claro. Yo he visto gente muy enferma con cáncer decir que están curadas a través de las oraciones carismáticas cristianas, Casa de Maón, etc. También en otros encuentros carismáticos que yo he estado presente, he visto muchísimos milagros. Entonces Jesús, Dios no es rencoroso. Dios dice, ¿usted cree que ahí? Pues ahí será. Y ahí te voy a responder como tú quieras. O sea, Dios es demasiado amplio, demasiado divino. No anda con un detalle de que no, que fue en junio, julio, habrá una seta por ahí. No, a Él no le interesa. A Él le interesa es la alabanza, la humillación hacia Él. Porque Él es la vida, la gloria, el pan, la bendición, Él es todo. Y, así es. Y entonces Él no anda con esos otros detalles que son fechas y reglas y cuestiones de calendario. Eso no es lo de Él. ¿Y qué tenemos para el próximo viernes? Dios, para el próximo viernes tenemos una sorpresa, como siempre, villancico navideño. Y vienen los Reyes Magos. Probablemente no estemos nosotros, sino los Reyes Magos conociendo ese día. Sí. Y para que todos ustedes, ¿verdad?, estén ahí disfrutando de ese día, amén, de cierre. De cómo se explicaba, como usted explicaba muy bien, la víspera de Navidad. Sí. Nochebuena y Navidad, que en los países muy desarrollados no se come la cena como nosotros. Nosotros, no, claro, el 24 a la hora que esté, nos lo estamos comiendo. Ellos esperan a las 12 de la noche para comerse esa cena. Nosotros nos la comemos a las 3, a las 4, a las 5 de la tarde, a las 7 de la noche, a las 8. Pero esa es la tradición de nosotros. Así es. Por lo tanto, no está mal que nos la comamos a la hora que esté. Porque cuando no existía esa cena, cuando no había antes, no podíamos comérnosla. Entonces Dios bendice esa cena, amén, ese día. Y por eso debemos comérnosla y darle la gracia a Dios y pedirle que le dé pan a aquellos que todavía no estén muy seguros. Así es. Bien, pues nos vamos a unos consejos comerciales para ya entonces en la parte final poner entonces unos merengues. Sí. Que le dan el sazón, sí, el estilo a la Navidad. Así es. El licenciado Manuel Cuevas, procurador fiscal adjunto de Santiago, presentó su libro Incidentes en el Código Procesal Penal Dominicano y su aplicación general. La segunda edición actualizada es didácticamente comprensible y una referencia de fácil búsqueda. Recoge la mayoría de los incidentes que se pueden presentar en las diferentes etapas del Código Procesal Penal. La puesta en circulación de la obra fue coordinada y dirigida por el Comisionado Dominicano de Cultura en Estados Unidos, con sede en Nueva York. Incidentes del Código Procesal Penal Dominicano y su aplicación general está a la venta en las principales librerías del país. Para más información, 809-376-1826 y 809-295-5681. Todos tenemos el valor más preciado que puede tener humano alguno, la vida. Y como tal hay que valorarla, preservarla, cuidarla. Día a día observamos con firmeza y percibimos que nuestro sentido de equidad eleva las garantías de nuestras atenciones. Altura, avance, espíritu de servicio, expectativas. Con nosotros encontrarás la excelencia al alcance de todos. Unión Médica del Norte, líderes en salud.
Bien, señores, continuando con el tema de la Navidad. Los aguinaldos aquí fue una belleza. El aguinaldo tradicional nuestro, que era con un acordeón y ocasiones con una guitarra, que es el instrumento principal que existió aquí para la el merengue. Y con eso era que se tocaba merengue con guitarra. Sí. Se sacaba ese aguinaldo y nos íbamos, ¿no? Nosotros viejos, de lugar en lugar, a levantar, y había un lugar en donde nos quedábamos a terminar de amanecer, haciendo un cocinado. No lo viví esa experiencia, sí, muy bonita. Sí, una experiencia bellísima. Y a ver, la gente era muy sana, usted se levantaba a cualquier hora y por la música usted salía a buscar dónde era que estaba. No tenía el miedo de que la delincuencia lo iba a atacar, porque en ese momento se vivía un momento sano. Así es. Totalmente. Y que la vida, la gente lo veía en, alrededor de lo que es la Navidad y disfrutar la Navidad. Y era como una comunión, porque en los campos, yo soy de un campo, yo soy campesino. Sí. Si el vecino le faltaba algo, venía el vecino y le daba la telera, que le daba las uvas, y hacían como ese intercambio. El que le faltaba algo, entonces el otro lo suplía. Y que estaba de muy lejos, muy pobre, se le guardaba su comidita y se le hacía llegar también. Pero había el compartimiento. Y yo conozco gente aquí que te habla mucho de defender a los pobres, y para Navidad no comparten ni tan siquiera en la comunidad, se van a Estados Unidos a vivir la Navidad, que no hay que mencionar el nombre ni nada de eso, porque son gente del medio conocido y se van a otro país a disfrutar la Navidad a puerta cerrada, porque tienen miedo que un pobre vaya y le diga que le den un plato de comida. Entonces son gente que quieren hacer vivir una imagen que no es. Sería bueno porque que... Porque entonces, ese compartir, que nada más no sea en Navidad, que sea en todos los tiempos. Que sea en todos los tiempos, Hoy sí tenemos algunas canciones. Un tema navideño, sí, por ahí que nos tenga Javier. Sí, Javier. Que lo estamos esperando, ¿verdad? Sí, y la comunidad ahí está en espera de que aparezca pues un tema navideño. Y antes era más sano, las personas se integraban más a los grupos navideños. Hacían la patrulla navideña. La patrulla navideña. Sí. Uno se dirigía a otra comunidad, inclusive a dar serenata. Serenata, ¿usted llegó a dar serenata? Hay muchísimas serenatas. Sí. Interesante. Una vez salimos con un toque. Usted llegó a ver los tocadiscos que había en pequeño, que eran de pila. A veces venían tipos malentendidos. Y cuando no encontrábamos el cantante y guitarrita, nos llevábamos el tocadiscos y lo poníamos. Y nos enchivaba un perro por ahí, por el área de mi barrio. Y nosotros corriendo, porque son de edad, parecían viejos medio brutos que no querían que fueran a cantarle a la hija. Sí. Y yo era que tenía tocadisco agarrado. Y de susto, bueno, yo me mandé, nos olvidamos de tocadisco. Y me dice el otro amigo, ¿y el tocadisco? Y yo, no, el brazo de tocadisco, míralo aquí. Y así, a ver si Javier nos pone ya, que ya casi nos vamos, un tema navideño para cerrar en este día. Y... Bien, señores, ya en la parte final. Oye, que le trae flores. Sí. Ahora que se pasó, esta Navidad, yo quiero beber. Y si es que sale la sopone, ¿qué le voy a hacer? Esta Navidad, yo quiero beber. Y si es que sale la sopone, ¿qué le voy a hacer? Felipe y Ramón, bien, señores, ya no vamos. No se pierden el próximo programa. Los Reyes. Los Reyes Magos y un villancico, un corito. Hacer alguna canción. Amén.
Oye, señores, no hay tiempo para más. Que Papa Dios y la Virgen de la Alta Gracia les ilumine y nos vemos en una próxima entrega. Bye, bye. Oye, mamá, esta Navidad, yo quiero beber. Dice que Zaina supone que le voy a hacer. Y si vuelve Andrés Mejía en compañía de Tomás, con sabor de piano y bajo, es que vamos a gozar.